Muy buenas tardes a todos, ¿cómo se encuentran? Reciban un saludo muy cordial desde acá de Costa Rica. Por favor, me confirman algunos ahí por el chat si me están escuchando. Muy bien, tenemos una muy buena audiencia el día de hoy. Un saludo muy especial para todos. Ok, muchas gracias Oscar, muchas gracias a todos. Gracias, que me están confirmando que sí me escuchan. Bueno, hoy queríamos darle un saludo especial a los compañeros de EVAC El Salvador, que me comentan por acá que nos ven desde una sala todos reunidos. Un gusto, espero algún día pues visitarlos allá en San Salvador. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar la lección del día de hoy. Vamos a cerrar por acá el video para tener mayor ancho de banda. Y vamos a iniciar. Muy bien, entonces estamos viendo la presentación del día de hoy. Hoy vamos a estudiar uno de los métodos, para mi gusto, más interesantes que existen en análisis de datos y minería de datos, que son los métodos de la reducción de la dimensión. Vamos a estudiar en realidad un caso particular de estos métodos conocidos como el análisis en componentes principales. El análisis en componentes principales es en sí un método que viene del análisis de datos y de la estadística clásica, que en minería de datos toma una perspectiva distinta. Además de estudiarse como un método en sí mismo, que es lo que vamos a hacer el día de hoy, se estudia en el sentido de reducir la dimensión. Es decir, si tenemos una matriz con muchas columnas, muchas variables, la idea es reducir la cantidad de variables de manera que la matriz se haga mucho más pequeña. ¿Esto con qué objeto? Con el objeto de aplicar luego otros métodos estadísticos o de data mining y permitir ejecutar métodos con mucho mayor cantidad de datos, que es al fin y al cabo el objetivo de la minería de datos. Bueno, hoy nos vamos a concentrar en estudiar el análisis en componentes principales como un método en sí mismo. De hoy en ocho lo vamos a ver como un método de reducción de la dimensión y vamos a aplicar sobre él clúster jerárquico, que es un caso particular de la idea en general de cómo se usan los métodos de reducción de la dimensión en minería de datos. Bueno, muy bien. Entonces tenemos una participación importante que vamos a chequear. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces, el análisis en componentes principales, o Principal Component Analysis en inglés, es un método de los más utilizados en minería de datos y desde hace mucho tiempo, incluso en estadística, en lo que se llama el análisis multivariante de datos, muy usado en todo el mundo y especialmente en Europa, en Francia, son muy, muy utilizados. Este método fue propuesto por Hotling en 1933. Ya está casi por cumplir un siglo. Mucha gente, sin embargo, en esta época, los ejemplos que se podían hacer era básicamente ejemplos que se hacían a mano. La primera implementación computacional se da en los años 60 y realmente fue aplicada por primera vez por el francés muy conocido mundialmente, Jean Payes, quien aplicó el análisis en componentes principales para el análisis de las encuestas de opinión pública. De ahí que incluso mucha gente, y en muchos libros se dice que el padre del análisis en componentes principales es Jean Payes, cuando en realidad no es así. El método había sido propuesto por Hotling hacía muchos años antes. Lo que pasa es que él fue quien lo popularizó. El objetivo central del análisis en componentes principales y en general de los métodos de reducción de la dimensión es construir un nuevo conjunto de nuevas variables, que se van a llamar componentes, que expliquen todas las variables, pero teniendo menos variables, para que tengamos digamos una matriz más manejable, sobre todo si tenemos muchos datos, y para poder ver gráficos en dos o en tres dimensiones. Bueno, muy bien, les ruego por ahí mantener los micrófonos cerrados. Bueno, entonces, como igual que en las clases pasadas y que en todos los métodos que vamos a estudiar en este curso, vamos a iniciar con una matriz de datos en la que en las filas tenemos los individuos o unidades de estudio y en las columnas
vamos a tener a las variables, igual que los ejemplos que hemos estudiado en la clase anterior. Por ejemplo, el clásico que vamos a estudiar durante este curso, que es el ejemplo de las notas escolares, donde en las filas tenemos los 10 estudiantes y en las columnas tenemos las notas obtenidas por estos estudiantes en 5 variables. Vean que esto es una tabla donde todas las variables son cuantitativas. El análisis en componentes principales, por lo menos el que vamos a estudiar acá en el curso, parte de la idea de que todas las variables deben ser cuantitativas. El caso de variables cualitativas para análisis en componentes principales es un poquito más complejo y no se encuentra mucho software incluso que lo haga. Bueno, igual vamos a ver como en la clase anterior que vamos a interpretar las filas como un espacio vectorial, en este caso de R5, porque son vectores de 5 entradas, y las columnas también como un espacio vectorial, en este caso R10, porque estamos hablando de vectores columna de 10 entradas. Y a esto se le llama comúnmente la nube de puntos. Bueno, muy bien. Entonces, las filas en general de la tabla de datos van a estar en RK. En este caso que acabamos de ver el ejemplo en R5. Y las columnas van a estar en R a la I. En el ejemplo que vimos antes, R a la 10. Entonces, el ojo humano sabemos que tiene la limitación de que máximo ve en 3 dimensiones. Y muchas veces en 2 dimensiones. Entonces, cuando tenemos vectores como los anteriores que están en 5 dimensiones o en 10 dimensiones, el ojo humano no puede verlos. Entonces, el objetivo del análisis de componentes principales es encontrar un plano o un espacio de 2 o de 3 dimensiones en donde sí puedan ser visibles. Entonces, esta matriz, esta bifilmina, resume algo que se tardaría casi un curso estudiando la matemática que hay detrás. La idea es que yo tengo mi tabla de datos original, donde está el 100% de la información. Y con un proceso matemático que está indicado con esta flecha, esta matriz se transforma en esta otra, que se va a denominar la matriz de componentes. Esta matriz de componentes tiene una característica interesante. Es que tiene la misma información que tenía esta matriz, pero la va acumulando en las primeras columnas y en las últimas columnas va quedando como quien dice basura. Entonces observe que, por ejemplo, en este que tenemos acá, esta primera columna me acumula un 80% de la información. Esta columna un 16% de la información. Entonces, con estas dos columnas yo voy a tener un 96% de la información que estaba en la matriz. O sea, voy a perder solamente un 4%. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener solo dos columnas? Bueno, de tener solo dos columnas es que yo las puedo poner acá como un par ordenado y graficar en R2 y ver la gráfica en un plano. Entonces, transformar estos datos que estaban en P dimensiones, digamos por ejemplo en R a la 10, a un gráfico que puede estar en R a la 2, y entonces yo lo voy a poder ver. Y en ese plano donde lo voy a poder ver, entonces puedo analizar agrupaciones, grupos, conglomerados, que es de lo que se trata esto, y de ver grupos y tratarlos de explicar, tratar de ver quién se parece a quién. Entonces, el análisis en componentes principales, de ahí viene su nombre, transforma las variables originales, que serían estas, las columnas de esta matriz, en componentes, que repito, tienen la característica de que tienen la misma información de la matriz original, pero acumulada en las primeras columnas, y las últimas columnas van teniendo basura. Entonces, normalmente se cogen las dos primeras columnas y se hacen gráficos en R2. Bueno, vamos a ir explicando eso un poquito más con un ejemplo. Aquí estamos el ejemplo, más adelante vamos a ver cómo se hace en R. Ahora vamos a estudiar de qué se trata. Esta es la tabla de datos original de notas escolares, y aquí está la matriz de componentes que calculó R. Ahora, la idea es, entonces, estas columnas a partir de la 3, eliminarlas, no usarlas y usar, por ejemplo, solo las dos primeras. Entonces, ahí, esta matriz se transforma en esta, perdemos un poquito de información, pero esperamos que no mucha, y ahora nuestros estudiantes, por ejemplo, Lucía es un par ordenado, 0,3, 1,7, Pedro es 0,6 menos 1,6,
y así sucesivamente, varía de 0,9 a 1,3. Entonces, con estos dos vectores, yo puedo hacer un plano, dibujar y ver en ese plano cuáles estudiantes se parecen a cuáles, lo cual no se ve de manera evidente de esta tabla, a pesar de ser una tabla pequeña. De la siguiente manera, observen. Por ejemplo, Lucía es 0.3, 1.7. Vamos a buscar a Lucía aquí. Acá está Lucía. Entonces, sería acá 1.3 en X y 1.7 en Y. Y eso nos da este punto. Otro punto, por ejemplo, María. María sería 0.9 aquí en X y 1.3 en Y. Entonces, eso nos da este punto para María. Luis, por ejemplo, vamos a ver dónde está Luis. Las coordenadas de Luis son menos 3.1 acá y 0.26, menos 0.26, y eso nos da este punto. Bueno, así podemos graficar los estudiantes y ver lo que se conoce como el plano principal. A esto se le llama el plano principal. Y aquí, inmediatamente, observamos que hay como tres grupos. Uno formado por Luis y Sonia, otro formado por Lucía, Andrés, María y Carlos, y otro grupo formado por Inés, Ana, José y Pedro. ¿Qué significa eso? Que Luis y Sonia son estudiantes parecidos en el rendimiento de estas materias. Lucía, Carlos, Andrés y María son parecidos, y Inés, Ana y José son parecidos. Entonces tenemos lo que se conoce aquí como tres conglomerados. ¿Okay? Tres clústeres. ¿Okay? Entonces se parecen, encontramos ya tres agrupaciones. Ahora habría que tratar de descubrir por qué, cuáles son los factores que influyeron en la formación de esos tres clústeres. Vean qué interesante que aquí ya tenemos mucha información que de esta matriz original realmente era difícil de ver, a pesar de ser una matriz pequeña, quiénes se parecen a quiénes, en el sentido del rendimiento en estas materias, ¿verdad? Entonces, así obtenemos el plano principal. Ven, esa es la ventaja de pasar a dos componentes. Si usáramos tres componentes, podríamos hacer un gráfico en tres dimensiones y tener mayor calidad todavía. La calidad del gráfico se mide con algo que es la inercia, que ahorita les voy a explicar, que aquí sería 57 más 32. Esto me dice que está explicando una inercia explicada de casi del 90%. O sea, eso significa que este gráfico nos explica la varianza o la variación de la tabla original en más de un 90%. O sea que lo que se está perdiendo de información es por ahí de un 10%. Bueno, si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, como siempre, pueden plantearla a través del chat o abrir el micrófono. Ok, bueno, muy bien, no veo por ahora todavía preguntas. Los franceses le dicen a el análisis en componentes principales buscar la mejor foto de los datos, el mejor ángulo. En efecto, el análisis en componentes principales geométricamente es como tomar una foto. Cuando uno toma una foto, busca la mayor dispersión posible en el plano que queda, porque una foto es en dos dimensiones. Y uno espera que la mayoría de gente se vea. Eso es exactamente lo que hace el análisis en componentes principales, que les voy a explicar aquí. Buscar un plano en donde la mayoría de puntos, como estamos viendo acá, se logren ver y uno no se tapen a otros. Y este plano es este. ¿Para qué? Para luego en el plano identificar conglomerados. Entonces es como una foto. Y eso, entonces lo que hace es buscar el mejor ángulo. Vean por ejemplo la foto esta. Esta es una foto, dos fotos al mismo camello. Pero si se le toma una foto por el ángulo trasero o delantero, no se tiene claramente si esto qué es. Mientras que si se le toma adecuadamente en otro ángulo, sí logramos determinar con claridad de que se trataba de un camello. Entonces eso es lo que hace ese análisis en componentes principales. Dado que los datos están en un espacio n-dimensional, buscar aquel ángulo donde quede mejor plasmada la foto. Algo así como que estos puntos, ¿dónde se ven mejor plasmados? En este ángulo, ¿eh? No era aquí, por ejemplo, sino que es en esta plano donde mejor se ven. Y entonces luego se ve el plano, y en este plano, que se llama el plano principal, sí se identifican los conglomerados. La idea es esta, entonces encontrar el plano donde los gráficos, donde los puntos
se vean lo mejor posible, los más dispersos posibles, tengan la mayor dispersión para que unos puntos no tapen a otros, que es lo que puede pasar cuando uno toma una foto. Dependiendo de dónde tome la foto, puede ser que alguien quede tapado, pero uno siempre busca el ángulo donde la mayoría quede. Esa es la idea, que se explica un poco aquí. Es el gráfico, se parece un poco a la regresión en el sentido de que el plano debe pasar lo más cerca posible de todos los puntos, aunque no necesariamente pase por ninguno de ellos. Por acá tengo una pregunta en el chat, me dicen cuál es el mínimo porcentaje aceptable para considerar que la información está bien representada. Muy buena pregunta, Griselda, ya vamos a hablar de eso un poquito más adelante, y vamos a ver cuál es el porcentaje mínimo de inercia. No hay una regla general para poder decir eso, depende mucho de los datos que estemos trabajando, pero más adelantito vamos a hablar de eso, Griselda, de la inercia explicada, con mayor detalle, ya vamos a hablar del tema. Bueno, en las componentes, con gusto, uno podría también, por ejemplo, a un grupo de personas yo le puedo tomar dos fotos, a ver cuál queda mejor. Yo podría aquí, por ejemplo, usar la componente 1 y 3 y observar otro gráfico. Esa sería como otra foto en otro ángulo. Y entonces obtengo una foto distinta. Ven, aquí solo estoy viendo dos conglomerados y no tres. Ahora, esta foto tiene una explicación del 57 más 6, 63. O sea que esta foto es más mala que la anterior. Ok, pero ¿por qué podría tener sentido tomar otra foto? Igual que pasa en las fotos de la vida real, puede ser que en esta foto todos quedaron bien, pero Inés no. A veces toman una foto y todo el mundo dice, qué bonita quedó la foto, pero yo no. Yo quedé tapado, o por ahí alguien me tapó, o quedé mal. Entonces, bueno, vuelvo a tomar otra foto desde otro ángulo que podría valer la pena. Tal vez en esta foto, ahora sí, Inés me quedó bien. Ven. Ahorita vamos a ver también en más detalle cómo se mide que un individuo quede bien representado o no en un plano. Muy bien. Bueno, aquí están indicados los conglomerados o clústeres que interesan ver. Luego de identificarlos, la idea sería explicar por qué se forman, en qué son similares o qué es lo que junta a Lucía con Luis, perdón, a Luis con Sonia, por ejemplo. Muy bien, ahora vamos a ver eso. Acá están los conglomerados. Vamos a ver, por aquí me pareció ver una pregunta, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con las variables? ¿Qué pasa si quisiéramos ver, ya ahora, esto, el gran plano principal, vimos las filas? Pero ¿qué pasa si yo quiero ver las columnas? Bueno, las columnas también se pueden proyectar de la misma manera. Y vamos a ver que hay detalles interesantes. Entonces voy a trabajar ahora con las variables, con las columnas que están en R, la 10 en este caso. Bueno, alguien dijo, ¿por qué no transponemos la matriz? Le damos vuelta aquí la matriz traspuesta y nos imaginamos por un ratito que los individuos, que las columnas fueran las filas y hacemos lo mismo. A ver qué pasa. Entonces igual, adrede lo puse al revés para que quede claro que traspusimos la matriz. Entonces igual, ahora los individuos son matemáticas, ciencias, español, historia, educación física. Igual me quedan dos componentes, ignoro estas y puedo hacer un gráfico con estas componentes. A ese gráfico, ya olvidándonos de estas, sale este gráfico. Donde en este gráfico vemos que historia queda a la parte de español, matemáticas a la parte de ciencias y educación física por acá aislada. Este gráfico se le llama el círculo de correlaciones, porque da la gran casualidad de que este gráfico tiene más información de la que uno quisiera, cuando la tabla de datos está centrada y reducida, que generalmente Factor Miner la centra y la reduce antes de hacer el ACP. Entonces, aquí se ven más cosas que en el plano principal, aquí se ve la correlación, y por eso se grafica un vector, porque aquí lo que interesa es el ángulo. Recuerdan que en la clase pasada vimos el ángulo. Entonces, dos vectores cuyo ángulo es casi cero, como este, significa aquí que entre historia y español hay una correlación fuerte y positiva. Matemáticas y ciencias tienen un ángulo relativamente pequeño, entonces matemáticas y ciencias también tienen una correlación alta y positiva, poquito menor que historia y español. Ahora,
matemáticas con educación física tienen una relación casi de 180 grados. Entonces eso significa que entre educación física y matemáticas más bien hay una correlación fuerte y negativa. O sea que quien es bueno en matemáticas es malo en educación física y quien es bueno en educación física es malo en matemáticas. También sucede eso entre ciencias y español. Perdón, entre ciencias y educación física. Acá entre español, historia y matemáticas más bien hay un ángulo como de 90 grados. Entonces significa que no hay correlación. Resulta que por razones casi del azar matemático, aquí entonces no se ven solamente las proximidades, sino que se ven más bien las correlaciones. Y por eso se grafican en un círculo de radio 1. ¿Por qué de radio 1? Porque recuerden que la correlación varía entre menos 1 y 1. Entonces para acá viene menos 1, para acá más 1, más 1 y menos 1. Entonces nos queda un círculo de radio 1. Ninguna variable se va a poder salir de acá. Muy bien, entonces como se ilustra en este gráfico es una especie de proyección, pero ahora más bien como en una esfera, todas las variables se proyectan y quedan en lo que se llama el círculo de correlaciones, a este se le llama el círculo de correlaciones, que lo estamos viendo acá, si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces la interpretación del círculo de correlaciones se debe hacer más en el sentido de las, valga la redundancia, de las correlaciones entre las variables. Mientras que en el plano principal se hace un análisis, como vimos antes, más de conglomerados. Ok. Bueno, o sea, de proximidades. Vamos a ir hablando de esto un poquito más. ¿Cómo se interpreta el círculo de correlaciones? Como ya les expliqué un poco con el ejemplo, lo que interesa es el ángulo entre las variables. Y recordemos que de la clase anterior vimos que cuando este ángulo es cercano a cero, significa correlación fuerte y positiva. Cuando este ángulo es cercano a 90 grados o a pi medios, que es lo mismo, no hay correlación. Y cuando es cercano a pi, o sea, 180, entonces es correlación fuerte y negativa. Entonces, aquí está, dice, si x y j están cercanas entre sí, o sea que el g es pequeño, entonces son fuerte y positivamente correlacionadas. Si xj y xj', digamos estas dos variables, es cercano a 90 grados, entonces no existe correlación. Y si el ángulo entre ellos, o sea, están opuestos al vértice, que es otra manera de ver que el ángulo sea 180, digamos una va para acá y la otra va para el otro lado, significa que están opuestas al vértice, significa que el ángulo es cercano a 180 grados. En ese caso, la correlación es fuerte y negativa. Okay, entonces son las tres posibilidades. Que no haya correlación, que haya correlación fuerte y positiva, fuerte y negativa. Entonces, por ejemplo, como les explicaba antes, la correlación entre español y historia es muy fuerte porque este ángulo es casi cero. Entonces, correlación fuerte y muy positiva entre historia y español. Entre matemáticas y ciencias, el ángulo es pequeño, entonces también hay una correlación fuerte y negativa. Fuerte y positiva, perdón. Un poquito menos que entre historia y español, pero fuerte y negativa. Entre español y matemáticas, vean que el ángulo es casi de 90 grados, por lo tanto no hay correlación. Entre historia y matemáticas tampoco hay correlación. Y entre historia y ciencias, o historia o español y ciencias tampoco. Ahora, entre matemáticas y educación física, sí, vean que son opuestas al vértice. Casi 180 grados, significa correlación fuerte y negativa. O sea, bueno en matemática, malo en educación física, y viceversa. Con ciencias, también la correlación es fuerte y negativa, un poquito menor, pero también, lo cual significa que, bueno en ciencias, malo en educación física, y viceversa. Eso aclaremos para la tabla de datos de estudiantes que tenemos en este ejemplo. Si uno cambia la tabla de datos, podría ser que las correlaciones sean distintas, obviamente. Bueno, aquí hay una tabla de resumen. Y entonces, bueno, visto los gráficos, ¿cómo saber si la calidad del gráfico es buena o mala? Que es lo que me preguntaba por ahí Griselda antes. Bueno, para esto se usa un índice que se llama el índice la inercia explicada o la varianza explicada.
La inercia es una suerte de varianza en n dimensiones. La próxima clase vamos a hablar un poquito más de la inercia. Entonces, la inercia explicada por los ejes 1 y 2, matemáticamente, no interesa aquí, pero les puedo decir que se calcula como el valor propio de la matriz de correlaciones 1 más el valor propio 2 dividido entre la cantidad de variables. Pero bueno, esa es una fórmula matemática que nos da este número, que se llama el porcentaje de inercia. Algunos software, como este, que es otro, no es R, de una vez la suman. Esta es la inercia sumada del eje 1 y del eje 2, 81.59. Esto significa que este gráfico explica en un 81.59, digamos casi un 82%, la varianza real que había en los datos. O sea, significa que es una foto que representa casi el 82% la realidad, lo podríamos decir así abusando un poquito del lenguaje, o que perdimos un 18% de la información. Ahora, Griselda preguntaba, ¿cuál número es aquí aceptable? Bueno, no hay una respuesta concreta para eso. Uno deseara siempre tener inercias mayores al 80%, al 70%, pero bueno, hay veces que depende de la estructura de los datos, hay que conformarse con menos. Ya menor al 50% podríamos decir que es muy pobre, eso sí, la inercia global. Ahorita vamos a ver. Bueno, R no las dibuja separadas, pone la inercia del eje 1 y la inercia del eje 2. En este caso de los estudiantes, eso, entonces el 57 más 32, esto nos da 60, 90% de inercia aproximadamente. Este plano y este círculo tienen la misma inercia, porque estos se corresponden en dualidad, se llama eso, o sea que están correspondiendo al mismo ACP, entonces tienen la misma inercia. ¿Por qué la misma inercia? Porque en los dos casos estoy usando dimensión 1 y dimensión 2, o sea, estoy usando componente 1 y componente 2. Entonces, un 90.3% de inercia, o sea que es un gráfico bastante bueno. Entonces, aquí analizamos conglomerados. Hay tres conglomerados, tres clústeres, y aquí analizamos correlaciones entre las variables. Más adelante vamos a ver cómo analizar los dos juntos para la explicación de la conformación de los clústeres. Bueno, el segundo gráfico que hicimos sería con dimensión 1 y dimensión 3. Esta es otra foto en otro ángulo, una foto más mala, pero nos deja ver cosas distintas. Y puede ser que alguien salió mal en la foto anterior y salió bien en esta. Entonces, por eso es que se hace. A veces se hace, sobre todo cuando hay muchos datos, se hacen a veces dos gráficos, componentes 1 y 2 y componentes 1 y 3 generalmente. Vamos a ver, por ahí tenía, me parece, una pregunta. Que me dicen, si la inercia es menor a 50%, entonces se sugiere utilizar otro método diferente al ACP. ¿Cuál opción recomienda? Sí, si la inercia es muy baja, menor a 50 o ya muy baja, se recomienda usar otro método, ya no usar análisis en componentes principales y usar, por ejemplo, algo que vamos a ver la clase que viene, que sería clasificación jerárquica aglomerativa. Y eso sería lo más conveniente si estamos ante una tabla pequeñita. Si estamos ante una tabla muy grande, entonces es mejor aplicar el método de las K-medias o conocido como K-means. Eso lo vamos a ver de hoy en 8. Sí, esa es muy buena pregunta, Griselda, sí. Bueno, muy bien. Ahora bien, ¿cómo saber cuando un individuo o variable está bien o mal representada o representada? Es decir, para explicarles, esta inercia aquí es global del plano, de toda la foto. Pero en toda esa foto podría decir, Inés podría decir, es que a mí no me gusta, yo salí mal en esa foto. Está mal representada, o podría ser también que una variable, que ciencias no está muy bien representada. Entonces, ¿cómo analizar ya individualmente cada, valga la redundancia, cada individuo o cada variable? Porque si un individuo está mal representado en un plano, no hay que analizarlo, porque cualquier conclusión a la que llegue con él es incorrecta, porque estoy tomando conclusiones de alguien que no estaba bien representado. Muy bien. Entonces vamos a ver, para esto se usa el coseno cuadrado. El coseno cuadrado es un índice que lo calcula Factor Miner, que me dice la calidad de la representación. El coseno cuadrado
varía entre 0 y 1, ¿verdad? Porque el coseno varía entre menos 1 y 1, entonces el coseno al cuadrado varía entre menos 1 y 1. Vamos a ver qué es eso del coseno cuadrado. Digamos que este era el dato original, B. Y este que está aquí es el plano principal. Entonces yo lo proyecto. Vean que esta sería la proyección. Esta sería la representación de B. Este es el verdadero B y esta es la representación. Si el vector es muy perpendicular como este, entonces quiere decir que la representación en el plano no es tan buena, ¿ven? Porque él era muy largo y su proyección quedó muy corta. Entonces este ángulo tiende a ser grande. Entonces, si el ángulo tiende a ser grande, el coseno tiende a ser cero. Entonces recuerden que el coseno es la hipotenusa entre el cateto adyacente. Entonces el coseno sería, aquí está la hipotenusa, el cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, si ese coseno cuadrado es cercano a 1, significa que el individuo está muy bien representado. Pero si ese coseno cuadrado es cercano a 0, entonces la representación es mala. Vean por ejemplo aquí A. Esta representación, esta es la proyección de A en el plano principal, a techo. Aquí A techo y A son muy similares, ¿ven? Y este ángulo es muy pequeño, o es pequeño. Entonces el coseno cuadrado en este caso va a dar muy cercano a 1. Lo ideal sería que si el vector está aquí mismo, vector y proyección son exactamente iguales, el ángulo es totalmente cero. Entonces el coseno daría un 1 perfecto, que sería el caso en el que el individuo de casualidad está metido en el plano. Entonces ven, esa es la idea, así es como se calcula el coseno. Entonces, en resumidas cuentas, uno va a calcular un coseno cuadrado para cada individuo. Y si ese coseno cuadrado me da cercano a 1, está bien representado. Si me da muy cercano a 0, mal representado. Igual para las variables. Es decir, el coseno cuadrado cercano a 1, bien representada, y cercano a 0, mal representada. Ahora, ahí me podrían decir de nuevo la pregunta, ¿y cuál es el porcentaje aceptable? ¿Cuál es el porcentaje aceptable? Acá, en esto es muy interesante, en eso hay mucha controversia, pero acá el porcentaje no necesariamente tiene que ser tan alto, porque ahora vamos a ver más adelante que lo que interesa es como en qué sector del plano queda el individuo. Y si bien es cierto, este B es bastante más corto que este B techo, o sea, la proyección es bastante más corto que B, sí me marca la dirección hacia donde él va. Entonces eso es importante la dirección. Entonces acá, a veces con correlaciones, si yo lo multiplico esto por 100 me da un porcentaje. Entonces, a veces es aceptable hasta un 10%, todavía es aceptable. O sea, un coseno de 0.1. Todavía son aceptables porque me está marcando por lo menos la dirección para donde va el individuo. El caso que es absolutamente inaceptable es cuando el vector es totalmente perpendicular, digamos así. Yo lo proyecto sobre el plano y ¿qué pasa? Me hace un punto aquí, no proyecta nada. Yo no sé para qué dirección jaló del plano, para qué cuadrante. Ahorita vamos a ver que lo que interesa a veces son los cuadrantes o las direcciones. Entonces un vector totalmente perpendicular, coseno exactamente cero, sí, definitivamente no sirve. Pero todavía coseno 0.1, aunque es malo, todavía a veces es aceptable. Se dice que está representado en un 10% el individuo, pero por lo menos está marcada la dirección. Ahora vamos a ver por qué es tan importante la dirección. Bueno, acá están los cosenos cuadrados de los estudiantes. Resulta que Factor Miner me da los cosenos en las 5 dimensiones que tiene la tabla, pero igual yo elimino estas 3 y me quedo con estas 2. Estas 2 dimensión 1, las 2 primeras columnas, son las que me marcan la calidad de la representación de ese individuo en el plano 1-2. Entonces yo cojo estos 2, por ejemplo aquí, los sumo, 0.02 más 0.67 y lo multiplico por 100. Me da un 69, quiere decir que Lucía, faltó aquí la C, está representada un 69%. Inés, que es la que está un poquito más mal representada, 51 más 13 es 65, ella está representada en un 65%. María está casi perfecto, vean, un 98%,
30 más 67, 98%. Es muy bien representada. Aquí, esta es la más mal representada, pero en general podemos decir que todos están bien representados. Son porcentajes bastante altos, bastante buenos. Entonces, Inés, que es la que nos dio un poquito más bajito, es la que está un poquito más mal representada. Pero no podemos decir que está mal representada, está bien representada. Luego, un buen ejercicio en la tarea, van a ver que sí salen individuos mal representados. Bueno, con las variables es exactamente lo mismo. La ventaja con las variables es que recuerden que vimos que las variables en realidad en el plano quedan los cosenos cuadrados, quedan los ángulos que son cosenos. Entonces, en el círculo de correlaciones es muy fácil ver cuáles las variables están bien representadas y cuáles no. Como son cosenos cuadrados, que también me lo da el factor minor, acá por ejemplo los cosenos cuadrados de matemática, 92%, 94%, 88, 92, 84%, todas muy bien representadas. Pero esto se puede ver en el círculo de correlaciones muy fácil. Una variable está bien representada si queda cerca de la frontera, de la circunferencia. Entonces vean que aquí todas están muy cerca, o sea, todas están muy bien representadas. Una variable mal representada sería una variable así, que quede aquí muy pequeñita. Esa es una variable mal representada. Entonces, a veces no hace falta ni ver los cosenos. En este caso, con solo ver el gráfico, se sabe que la variable está mal representada. Es si la flechita me queda muy, muy corta, entonces la representación es mala. Ok, aquí todas las cinco variables están bien representadas. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Por aquí tengo unas preguntas y no las había visto. ¿Siempre los primeros componentes son los del porcentaje más alto? Sí. Sí, Salvador me pregunta, sí. Siempre las dos primeras componentes son las del porcentaje más alto. Y es el gráfico donde globalmente es mejor. Lo que pasa es que puede ser que un individuo en ese gráfico esté muy mal representado. Y entonces en las componentes 1 y 3, a pesar de ser un gráfico globalmente más malo, en ese gráfico ese individuo o un par de individuos sí están bien representados. ¿Cómo supo que las dimensiones 1 y 2 eran las mejores? Pregunta Jerlin. Bueno, igual es la misma respuesta, las componentes 1 y 2 siempre son las mejores, en el sentido del gráfico global, como un todo siempre son las mejores. El ACP las ordena, de hecho, 1, 2, 3 son ordenadas, y ya las últimas componentes son basura. Ahora vuelvo y repito que lo que sí puede pasar es que un individuo en esa foto quedó mal, entonces globalmente es la mejor foto. Si vemos como un todo, pero para un individuo en particular o para dos o tres, esa no es la mejor foto. Entonces esos dos o tres individuos podría valer la pena irla a ver en la foto 1-3, componentes 1-3, que aunque globalmente no sea el mejor gráfico, para esos tres sí. Ok. Hizo todas las pruebas de coseno cuadrado. Ajá, sí, digamos, el factor minor nos da todos los cosenos cuadrados. Entonces uno puede ver uno por uno. Otra pregunta aquí de Ricardo. Pero cuando sean muchos datos, miles, millones, va a ser muy difícil de analizar el gráfico. Sí, toda la razón, Ricardo. El ACP como técnica en sí, más adelante vamos a hacer gráficos. En este curso no, pero en otro donde son tantos individuos que lo que uno ve es una mancha negra aquí. Entonces no tiene mucho sentido en ese caso usar análisis en componentes principales. Entonces cuando hay muchos datos, el análisis en componentes principales muchas veces se usa nada más como un método de reducción de dimensión. Más adelante en la clase que viene vamos a ver qué es eso. Pero se os recomiendan otras técnicas. Ya cuando estamos hablando de millones de datos, lo que procede es usar K-means o K-medias. No al análisis en componentes principales. Lo bonito del análisis de componentes principales es que es muy geométrico. Entonces, si uno no tiene muchos datos, es muy interesante. Dice, no me queda claro cómo analizar un individuo mal representado. Buena pregunta, Mario. Un individuo mal representado no se analiza. En ese plano, no se puede llegar a conclusiones con ese individuo. Hay que borrarlo del análisis. Como vamos a ver más adelante y como van a tener que hacer ustedes en la tarea, eliminarlo.
Lo que se podría hacer es irlo a analizar en otro gráfico y tratar de ver en otro gráfico qué relaciones hay en otro plano. Tengo otra pregunta por ahí, pero cuando sea mucho, siempre voy a utilizar el plano principal para individuos y el gráfico relaciones para variables. Sí, sí, Andrés. Buena pregunta. Para los individuos siempre se le llama plano principal y para las variables siempre se llama círculo de correlaciones. Por ahí me pregunta Ricardo, si encimaran los nombres, ¿hay una consola donde se pueden ver la lista de los nombres? Sí, sí, ese es un problema, tiene razón Ricardo, a veces quedan los nombres como aquí, sobrepuestos, y a veces son tantos que no se ven. Pero uno puede seleccionar para que solo se vean algunos, de manera que pueda ir viendo. El software R trata de que no se sobreponga, pero a veces es imposible y los gráficos se sobreponen. Ok, bueno, tengo por ahí muchas preguntas. Dice, ¿hasta cuántas variables se recomienda usar un PCA? No hay una respuesta contundente para esto, pero David, si hay muchas variables, ya el ACP no funciona porque la inercia está demasiado bajas. Entonces, si yo tengo, entre más variables tenga, más bajo tiende a dar esto. ¿Por qué? Porque si yo tengo 500 variables, es muy difícil que existan dos variables que me expliquen a todas, a menos que esas 500 fueran muy correlacionadas entre sí, lo cual significaría que en el fondo todas eran la misma variable. Pero es muy difícil, sí, si ya se tienen muchas variables, generalmente un ACP no funciona. Ok. Bueno, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes y muy, muy buenas. Bueno, entonces acá está el análisis de las correlaciones que ya les había explicado. Ahora sí, vamos a ver un último análisis en esto, que es la sobreposición de gráficos. Eso se da gracias a un teorema que descubrió el profesor Pierre Cassés, el francés Pierre Cassés, muy famoso, que se llama el gráfico de la dualidad. Estos planos y este círculo, existe una cosa que se llama en matemática la dualidad algebraica, que aquí no vamos a poder explicar, pero que en la práctica tiene una consecuencia muy interesante. Y por eso les decía que lo importante es en qué dirección queda, en dirección de qué cuadrante o de qué eje. Vean que este cuadrante, que es el cuadrante número 4, podríamos decir, este cuadrante aquí, que es el cuadrante de las matemáticas y las ciencias. Y en este cuadrante vemos que está Inés, Ana, José y Pedro. ¿Qué significa eso? Significa que este conglomerado se formó porque Inés, Ana, José y Pedro son los que son mejores en matemáticas y ciencias. Observen que Luis y Sonia quedaron de este lado, como en la dirección de este eje. Ahí es donde está educación física. Entonces Luis y Sonia, lo que los une es que ellos son buenos estudiantes en educación física. Ahora, ¿qué pasa con Lucía, Carlos y Ana? Están un poco en este cuadrante, poquito tirados como aquí, pero Andrés está un poquito tirado para allá. Pero eso significa que este conglomerado, Lucía, María, Carlos y Andrés, son los que son buenos en las letras, en historia y español. También podríamos decir que sobre todo Andrés, ven que se metió un poquito para acá. Debe ser que Andrés no es tan malo en educación física y me lo jala un poquito la educación física. Ahora, también hay que ver las relaciones negativas, que las dan las correlaciones negativas. Observen que Luis y Sonia son buenos en educación física, pero quedaron totalmente al lado opuesto de donde están matemáticas y ciencias. Entonces, Luis y Sonia son buenos en educación física, pero son malos en matemáticas y ciencias. Ahora, Inés, Ana, José y Pedro, y sobre todo José, es muy bueno en matemáticas y ciencias, pero muy malo en educación física, porque quedó de viaje del otro lado. Ok, eso es lo que se le llama la interpretación de la sobreposición de gráficos, para interpretar por qué se formaron los clusters. Entonces, repito, hay tres análisis que se hace. Análisis número uno, los clusters, explicarlos. Análisis número dos, las correlaciones, que se explican en el círculo de correlaciones. Análisis número tres, la sobreposición de gráficos, para explicar por qué se formaron los conglomerados. Traten de no mezclar esos análisis. Número uno, digan cuáles son los conglomerados. Número dos, digan cuáles son las correlaciones y explíquenla. Número tres, expliquen con la sobreposición de gráficos por qué se formaron los clusters
interpreten los clústeres. Por ahí una pregunta dice, en el caso de Luis y Sonia no están propiamente en el cuadrante de educación física, igual puede interpretar que son buenos en la asignatura. Sí, fíjense que a veces, esa es una buena pregunta. Cuando quedan muy marcados en el cuadrante como matemáticas y ciencias, o historia de educación física, yo puedo interpretar este cuadrante. Pero observen que educación física no quedó tanto en este cuadrante, sino quedó como cercano a este eje. Entonces a veces se interpretan los ejes. Entonces lo que aquí yo digo es que los que jalan para este lado izquierdo son los buenos en mi educación física. Entonces aquí el más cercano a educación física es Luis. Luis debe ser el mejor en educación física. Y Sonia, que jala para ese lado, también es buena en educación física. Entonces vean, aquí se interpretan a veces los cuadrantes o a veces también los ejes. Aquí siempre explicar el cuadrante 1, diríamos que es el cuadrante de los buenos en historia, en las letras. El cuadrante 4, que es este, serían los buenos en las ciencias. Y los que jalan para el eje X negativo, podríamos decir que son los buenos en los deportes. Entonces, depende de cómo se acomode el gráfico, así la interpretación. Y a veces este está muy bien hechito para que sea fácil. A veces la interpretación se complica un poquito más. Ok, vamos a ver. Por aquí tengo más preguntas. Dice Andrés y Carlos y Lucía respecto a matemáticas no son tan buenos. Sí, Andrés, Carlos y Lucía, sí, ellos no podemos decir mucho, ¿verdad? Sí, pero no son tan buenos. Pero no podemos decir mucho porque no hay ni correlación negativa ni positiva. Entonces, no son tan buenos, pero no se sabe muy bien. Podría ser regular, sí. ¿Por qué Lucía y María podrían interpretarse que son relativamente buenos en matemáticas y ciencias? ¿O en este punto no hay relación tan cercana? No hay relación tan cercana, no. Ya no se puede interpretar, vean que están muy largo. Entonces no son tan buenos en matemáticas y ciencias. ¿Nos ayudaría a trazar curvas de nivel? Sí, sería bueno. Algunos sistemas lo hacen. FactorMiner no. FactorMiner no hace eso. Pero aquí lo que hacemos es más bien uno los hace acá un poquito a mano, porque tampoco no es tan fácil la colocación de los conglomerados. Depende un poco, es un análisis a veces que requiere mucho de la intervención humana. Ok, muy bien. Entonces, bueno, aquí está explicada la sobreposición de gráficos que les expliqué. Entonces, aquí viene explicada poco a poco. Digamos que Lucía, este clúster a veces se dice, como quedó como por aquí, se dice que tiene un poquito el impacto de este y un poquito de educación física. Sobre todo Andrés, es muy probable que sea bueno en educación física. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta adicional hasta ahí? Este método es muy, muy bonito. Es uno de los métodos, por lo menos, que a mí siempre me han llamado más la atención, porque es muy visual, muy geométrico, muy bonito, pero tiene el defecto que en efecto alguien dijo por ahí, y es que si ya hay demasiados datos, ya no es viable el análisis de componentes principales. Ok, muy bien. Vamos a ir a ver entonces cómo se hace un análisis de componentes principales en FactorMiner. Entonces, vamos a ir, aquí viene explicado paso a paso en la presentación. Yo lo voy a ir a hacer directo al programa para que ustedes lo vean. Vamos a hacer dos ejemplos. Aquí ya tengo FactorMiner cargado. Ahí están viendo la pantalla. Muy bien. Ahí está FactorMiner. Entonces, bueno, lo primero, como siempre, es leer los datos. Entonces voy a ir a hacer el ejemplo de los estudiantes. Le doy import. No se les olvide decirles aquí row names in the first column. No se les olvide el separador, decirle que en este caso recuerdan es punto y coma, y que el separador decimal es coma. Si ustedes hacen esto mal, todo sale mal, porque entonces se interpreta las variables mal y los resultados son totalmente erróneos. Bueno, entonces le doy a aceptar le voy a dar. Por ahí tengo alguna pregunta, ahora la contesto, voy a cargar los datos. Entonces, voy a cargar el ejemplo de los estudiantes.
Ahí está. Ahí está, le doy visualizar y veo que los datos me los leyó bien. Muy bien. Ya están mis datos cargados. Voy a ver la pregunta. Ajá. Ah, aquí tengo algunas preguntas del inicio que no las vi. Ahorita las contestamos al final. No las había visto y son del puro inicio de la clase. Ahí me disculpan, por favor, que no les contesté, pero hasta ahora las veo. De unos temas de la tarea, ahorita las vemos. Sí, bueno, no importa, el tema de las distribuciones del ejercicio 8, sí quedaban algunos problemas con Factor Minor. Pero era un problema de versiones que estuvimos viendo en el chat. Doctor, los grupos en este caso son evidentes, los podemos incluso señalar. ¿Qué pasa cuando no lo son? En efecto, ahorita van a ver que a veces los grupos no son tan evidentes. Y entonces yo lo que puedo hacer es aplicar un clustering encima de las componentes, una clasificación jerárquica para que me las diga automáticamente, pero eso lo vamos a hacer de hoy en 8. ¿Okay? Sí, es cierto, en este ejemplo de los estudiantes es un ejemplo que diseñó el colega Javier Trejos y todo queda muy bonito, es un ejemplo muy didáctico que nos permite explicar muy fácil el método, pero a veces no queda tan fácil la interpretación, a veces no es tan fácil. Pero ahora vamos a ver un ejemplo más complejo dentro de un ratito. Bueno, aquí entonces en este menú Principal Components Analysis, PCA, corremos el análisis de componentes principales, me sale esta cajita de diálogo, le digo que seleccione todas las variables, voy a usar todas las variables, luego le digo aquí Outputs, es muy importante darle aquí en Outputs y seleccionar que me dé todas las salidas. Esto hay que seleccionarlo aquí para que me salgan los cosenos al cuadrado, si no, no salen. Ahora les voy a explicar dónde salen los cosenos al cuadrado, para ver la calidad de la representación de cada individuo por separado. Entonces le doy aquí, recuerden Output, selecciono todas las variables y le doy Aceptar. Ok, entonces aquí atrás en R me quedaron, aquí está mi plano principal. Voy a encogerlo un poquitito aquí y aquí está el círculo de correlaciones. Ok, ahí me hizo los dos de una vez. Ok, muy bien, ven. Ahí está el gráfico, muy fácil de hacer en R. Ahí están los tres clústeres bien claros y las variables. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ir a ver dónde quedaron los cosenos cuadrados, que es lo que nos interesa. Acá en R Commander acá dejan las instrucciones de R. En el tercer curso vamos a estudiar qué quiere decir todo esto, vamos a entenderlo mejor. Aquí está la ventana de salidas. En la ventana de salidas me quedan muchas cosas, pero para efectos del curso vamos a estudiar solo dos. Una, vean, cosenos cuadrados de los individuos. Entonces esto yo aquí le puedo dar copy y me lo puedo llevar a otro programa, a Excel o a Word y pegarlo. Y aquí ahí me quedaron los cosenos. Observen que aquí, entonces por ejemplo está Lucía en la dimensión 1 y 2. Entonces yo lo que tengo que sumar es este más este al cuadrado y eso me da el este más este multiplicado por 100 y me da la representación de ese individuo en un porcentaje. Aquí está. Entonces generalmente si yo uso los dos primeros planos, entonces me quedo con estas dos primeras, nada más. ¿Ok? Si uso la componente 1 y 2. Ok. Muy bien. Acá, esas son las de los individuos. Más arribita están las de las variables. ¿Ven? Aquí están los cosenos cuadrados de las variables. Igual, me puedo quedar con estas dos si estoy en el plano 1 y 2. Ahora bien, en el círculo ya vimos que es más fácil. Basta ver cuáles quedan largo de la frontera. De las circunferencias, si quedan largo está mal representado. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bueno, vamos a ir a hacer un análisis de componentes principales de una tabla más grande y más complicada. ¿Recuerdan este ejemplo que vimos la clase anterior del servicio al cliente? En donde se trataba de datos que medían la calidad del servicio de unos clientes
de un supermercado. Estos son datos reales, pero es solo una vista parcial de los datos. Donde evaluaban el espacio de parqueo, la velocidad de las cajas, la distribución de productos, la limpieza, etc. También se pedía la edad y la antigüedad, que es una mala traducción que quiere decir la cantidad de años que tienen de visitar el supermercado. Bueno, entonces vamos a hacer un ACP de este. Acá se ve que sale Damaris. Recuerden que Damaris era atípica. El ACP también me lo marca. Ella se sale mucho del plano. Y aquí están las variables. Vean que aquí ya no es tan fácil ver los conglomerados y analizar las correlaciones se complica un poquito. Pero vamos a ir a verlo, ¿vean qué? Vamos a ir a hacerlo se me está yendo para adelante sin querer. Bueno, primero les voy a explicar cómo se hace en R y luego les explico la interpretación. Entonces, bueno, muy fácil. Voy a darle importar datos. De nuevo, este tiene nombres en las filas. Es punto y coma. Y coma. Le doy a aceptar que sí sobrescriba. Y muy bien. Entonces voy a ir a buscar mis datos. Entonces este se llama ejemplo clientes. Okay. Le doy visualizar para ver si están bien leídos. Ahí están bien leídos. Ok, muy bien. Le doy Principal Components Analysis. Selecciono todas las variables. Le doy que quiero todas las salidas. Le doy OK. Y acá le doy aceptar. Y ahí está mi plano principal y mi círculo de correlaciones. Ok, muy bien. Ahí resalta Damaris de una vez como un dato atípico, muy salida de todo. A veces un dato atípico como este, es mejor eliminarlo del análisis. Para que la foto, aquí tal vez queda muy apelotado. Lo que pasa es que un dato atípico puede causar que él es tan atípico que todo el mundo quede aquí como muy unido, muy apelotado, decimos en Costa Rica. En otros países eso significa otra cosa, entonces hay que tener cuidado. Entonces, a veces, si uno quita este dato, hace una especie de zoom y permite ver mejor estos datos. ¿Okay? Y entonces podría ser que esta la analice por separado. Bueno, muy bien. Ahí está el plano, el círculo. Y aquí en R Commander puedo ver. Aquí están los cosenos cuadrados, ¿ven? Que son bastantes ahora. Ahí están mis cosenos cuadrados de los individuos. Y mis cosenos cuadrados de las variables. Bueno, si tienen alguna pregunta de cómo se corre en el software, es fácil. Ahora, lo que sí es un poquito más complejo es la interpretación. Y que es lo más importante. Voy a tratar de explicarles la interpretación. Bueno, aquí el plano principal, lo primero que uno observa es que Damaris es un dato atípico. ¿Qué coincide con lo que había? Voy para adelante, vean a Damaris. Recuerdan que marcando la atipicidad salía que ella era la más atípica de todas. Entonces se refleja en el análisis en componentes principales. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden interpretar estas correlaciones? Lo primero es ver que la calidad del servicio, bueno, que era una de las variables más importantes, desgraciadamente pues quedó como la más mal representada en el círculo, porque vean que tiene la flecha más pequeñita, aunque todavía vale la pena ver la dirección que ella marca, aunque hay que tener claro que es la más mal representada. Bueno, aquí se pueden estudiar muchas correlaciones. Por ejemplo, observen que la correlación entre velocidad de cajas y edad es totalmente negativa y opuesta. Es decir, que la gente de mayor edad es la que califica más mal la velocidad de cajas. Como que la gente de mayor edad es más impaciente, entonces le estresa más que el cajero sea lento. Hay otras correlaciones positivas aquí por cosas estas, digamos, la variedad de producto, el prestigio de la empresa, la limpieza, la distribución de productos y la velocidad de cajas, todas estas como que son correlacionadas positivamente. Correlacionadas aquí entre sí también positivamente la antigüedad con la edad, lógicamente, sí, entre más edad, mayor año, cantidad de años es probable que tenga de ir.
Dos variables muy correlacionadas acá son espacio, parqueos y calidad de instalaciones. Son muy correlacionadas positivamente. Esta correlaciona, por ejemplo, espacio, parqueo, correlaciona negativamente con la ubicación. O sea, que la gente que evalúa bien el espacio de parqueo no evalúa bien la ubicación. Bueno, y aquí se podría hacer un buen rato de análisis de correlaciones. Otro análisis importante que no he dicho es la calidad del gráfico global, que es 29 más 16. Es decir, que aquí estamos en una inercia de 30, 40, casi 50%. Todavía es bastante aceptable como calidad global del gráfico. Porque aquí, fíjense que ya la cosa no dio tan bonita como en el ejemplo de estudiantes, porque esta tabla es bastante más grande, ¿verdad? Esta tabla tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 variables. Entonces, representarla, resumirla en 2, ya no es tan, el resultado no es tan bueno, aunque es aceptable, es todavía aceptable. No digamos bueno ni muy bueno, pero es aceptable. Porque vean que aquí por lo menos la mayoría de las variables no quedaron tan mal representadas. Solo hay dos, calidad de servicio y atención a empleados, que están un poquito mal representadas. Bueno, en el plano identificamos tres conglomerados y un dato atípico, que es Damares. Entonces esta se analiza por separado. Hay un conglomerado acá, otro acá azul y otro rojo. Ustedes se preguntarán cómo le puse los colores. Eso no lo hemos visto en la clase de hoy. Lo vamos a ver en la próxima clase. Haciendo un clustering jerárquico sobre las componentes. Él le hace automáticamente esos tres clusters que acabamos de ver ahí. Eso lo vamos a ver de hoy en 8. Bueno, ahora sí. Entonces ya identifiqué tres conglomerados: el verde, el azul y el rojo. Y Damares, que es un dato aparte, digamos. Vamos a interpretar esos datos. Bueno, aquí está Damares, que se refleja su atipicidad y se ve en el ACP. Vamos a ver cómo se interpretan los clústeres. Esos tres clústeres: el rojo, azul y verde. Observen que este clúster rojo de acá arriba, que es este eje, el eje Y positivo, en ese lado están las variables espacio, parqueo, calidad de instalaciones, antigüedad y edad. Entonces, este es el clúster de la gente de mayor edad que calificó bien el espacio, parqueo y la calidad de las instalaciones. Este podríamos explicar que este es el clúster rojo. Ah, y que no le gusta la ubicación, porque ven que ubicación me quedó acá hacia el otro lado. Entonces, esta gente no le gusta la ubicación del supermercado, no le queda bien donde está, pero le gusta que hay parqueos, le gusta la calidad de las instalaciones y por eso va a ese supermercado. Luego, el clúster azul es el clúster que le gusta la velocidad, evalúa bien la velocidad de las cajas, le gusta la variedad del producto, el prestigio de la empresa. Le parece que la limpieza es buena, aquí está limpieza, la calidad de los productos y la calidad del servicio en general. Esta es la gente que está evaluando bien estas variables. Son gente probablemente de un poquito menor edad, porque está como un poquito contrario de edad. Ok, muy bien. Ahora hay un clúster que es el verde, que es un clúster preocupante. El clúster verde, observen, que se opone básicamente casi a todas las variables. Un poquito, edad no tanto, ni velocidad de cajas, pero casi se opone a todas las variables. Eso significa que este clúster verde es la gente que está evaluando mal al supermercado. Entonces, este clúster verde es el que debería el supermercado preocuparse. Estos son los clientes que probablemente van a abandonar el supermercado. Shirley, por ejemplo, ven que Shirley. Chile, por ejemplo, queda aquí casi al mismo lado donde está la ubicación. Eso significa que Chile, quizás Griselda y Diana van a ese supermercado solo porque les queda cerca de la casa. O sea, les gusta la ubicación, les es conveniente, pero ese supermercado no les gusta para nada, lo evalúan mal en todo. ¿Ok? Entonces, ese es el clúster verde, es el clúster preocupante. El clúster rojo es el clúster de la gente de mayor edad, que le gusta que hay espacio en el parqueo y las instalaciones.
Y el clúster azul, podríamos decir que en general es el clúster como que evalúa, está como un poquito más satisfecho con la calidad del servicio de la empresa. Ok, muy bien. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí de la interpretación de este ejemplo. Bueno, vamos a ver si tengo algo en el chat. Perdón que... ¿Cómo vamos en R? Vamos a ver, perdón, acá. Ajá. ¿Cómo hago en R si deseo graficar 1 y 3 y no 1 y 2? Buena pregunta. Ah, no lo he hecho, ya lo voy a hacer. Dice, doctor, antes de analizarlo, ¿se recomendaría quitar la tipicidad? Sí, sí es bueno quitar la tipicidad. Y quitarla significa borrarla de los datos y volver a hacer el ACP. Eso significa quitarla, sí, eso sería bueno. ¿Por qué los rojos son los de mayor edad? No me queda muy claro eso. Los rojos son los de mayor edad. Tienen razón, tal vez de que no está tan claro porque edad jala como para allá. Entonces aquí los de mayor edad son Rocío, Juan, Karen. Tal vez estos no tanto. Tienen razón. Esto está un poquito más jalado por espacios, parqueos y calidad de las instalaciones. Pero como que este grupito acá está un poquito jalado por mayor, por la edad. Tal vez vean que un poquito, tal vez deberíamos decir sí más por la antigüedad, o sea, por los años que tienen que ir, de ir al supermercado. Pero es una buena observación. Digamos que la no es tan claro como de que sí dijéramos que son los que evalúan bien el espacio de parqueos y la calidad de instalaciones. Sí, es una buena observación. Voy a explicarle la pregunta que me hace alguien de cómo grafico con los ejes 1 y 3. Sí, buena pregunta. Con los ejes 1 y 3, le doy análisis en componentes principales, selecciono todas las variables y observen acá donde dice aquí Graphical Output Selected Dimensions. Entonces aquí le puedo poner 1 y 3. ¿Ven? Acá 1 y 3. Entonces voy a ir a ver el gráfico 1 y 3. ¿Ven? Ahí tengo otro gráfico. Es otro, es distinto al que ya vimos con una menor inercia. Inercia de 9 más 29, eso es inercia de 40%, un poquito de 40%. Igual nos presenta Damaris atípica. Igual habría que analizar aquí si hay individuos mal representados para quitarlos. Ok, habría que ir a analizar uno por uno para no tomarlos en cuenta en el análisis, que eso también no lo dije. Aquí podría ser, viendo el ACP, habría que analizar aquí. Voy a volver a hacer el ACP con el eje 1 y 2. Eje 1 y 2. Perdón que me haga aquí todo. Ok, acá podría ser que algunos de estos, Ariana o Laura, no estén bien representados. Vamos a ir a ver los cosenos. Los cosenos, vamos a ver si vemos algunos muy pequeñitos. 45 más está bien. 1,7 más 3. No, esos no son, perdón. Los cosenos son estos. 10 más 4, un 14%, un 20... 10, vamos a ver. Ah, no, es que esto es por 10 a la menos 2. Cuidado, perdón. Es como 10, 14%. Ajá. Oh, que esto es por 10 a la menos 2. O sea que hay que correr los decimales todos. Aquí la más mal representada parece ser Freddy. Ven, Freddy. Está muy mal representado Freddy. Me parece que Freddy sería el que hay que excluir, tal vez a Beatriz. Pero habría que hacer el cálculo exactamente. En general, yo recomiendo excluir individuos que tengan una representación menor al 5%. Para allá el 5%, por lo menos, nos marca bien la tendencia hacia qué cuadrante o qué eje va. Entonces habría que analizarlo ahí por separado. Vamos a ver alguna pregunta por aquí más. En caso de Bernal, lo debemos interpretar como califica bien la calidad, porque está justo en el plano donde está la variable calidad. Vamos a ir a ver a Bernal. Bernal está acá, donde está la calidad, sí.
Sí, Bernal está calificando bien la calidad y la velocidad de las cajas. Está muy tirado donde están esas dos variables. Es correcto. Luego dice Salvador Martínez, entonces usamos la herramienta Boxplot para identificar quién como Damaris y quitarlo. O sea, quitamos los atípicos por cada variable o hay una en particular. No, buena pregunta, sí. Sí, podemos usar los boxplot para identificar los atípicos. También el mismo ACP lo marca. Por ejemplo, Damaris, el mismo ACP nos dijo que era atípica, ahora, porque hay que tener cuidado, un individuo, si tiene solo una variable atípica, tal vez no conviene quitarlo, porque tal vez lo estamos eliminando del estudio, solo por una variable. Un individuo se considera ya atípico como el caso de, vamos a ver aquí las atipicidades, ¿dónde era que estaban? Como Damaris, ven que era atípica en una, dos, tres, cuatro variables. Entonces se considera ya como muy atípica, entonces mejor quitarla. Pero por ejemplo aquí, Arnoldo, porque es un poquito atípico en antigüedad, no. O Diana, ven, entonces esos no. Pero sí cuando ya es alguien que pareciera que los datos están malos o que definitivamente es tan distinto que es mejor quitarlo. Pero porque tenga tipicidad en varias de las columnas. No, no vas, no, en una o tal vez dos todavía yo no se quitaría. Ok, muy bien. Vamos a ver si tengo alguna otra pregunta. Bueno, muy, muy buenas preguntas, muy interesante. Acá les quería recomendar estos libros. Este libro, para los que quieran profundizar más, el Jolief, es un libro muy famoso, se le considera la Biblia del análisis en componentes principales. Es un libro entero, ¿verdad? Donde se explican todo lujo de detalles, las matemáticas y todo lo que hay detrás del análisis en componentes principales. Entonces, por aquello de los que quieran profundizar más, también está este libro que ya les había recomendado, Exploratorio Multivariate Data Analysis by Example Using R. Este es el libro de Factor Miner. Ahí François Hodgson y Jerome Pallés y Sebastián Lee explican también bastante a fondo el análisis en componentes principales y hacen ejemplos y algunas otras cosas. Entonces ahí también pueden tener información importante adicional para aquellos que quieran profundizar un poquito más en el tema. Ok, muy bien. Si tienen alguna otra pregunta o comentario. Vamos a ver cómo estamos de participantes. Bastante, muy bien, excelente. Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta. Ok, muy bien. Entonces, pues, si no, pues, pues despedirme de hoy, de darle las buenas noches, un saludo muy cordial a todos. El tema del análisis en componentes principales, pues es un método muy muy bonito que requiere de mucho estudio. Ahí van a ver en la tarea que ustedes van a trabajar el análisis en componentes principales para el ejemplo que han venido trabajando, que es el de algoritmos de recomendación. Y es muy interesante porque el ACP se usa para algoritmos de recomendación. Yo le puedo recomendar los productos a otra persona siempre y cuando estén en el mismo clúster. Bueno, ahí lo van a ver en el ejercicio. En el mismo ejercicio viene explicada la idea del ACP para algoritmos de recomendación. Entonces, ahí está la tarea. Son dos ejercicios de hacer análisis en componentes principales. En uno hay más datos mal representados, en otro no tanto, y que hagan las corridas en el Factor Miner y hagan las interpretaciones respectivas. Voy a compartirles un poquito el escritorio nuevamente que se me olvidaba y les voy a explicar un poquito la tarea. Vean. Voy a cerrar aquí el video para tener más ancho de banda. Esta es la tarea. Ven, es porque ustedes tienen que hacer un ACP con los datos de algoritmos de recomendación que ya han trabajado en la tarea anterior. Aquí viene bien explicado los pasos y yo les doy las. Ven que en este ejercicio se marcan dos clústeres con mucha claridad.
quedan bastante marcaditos. Entonces yo les digo que interprete estos dos clústeres. ¿Ok? Eso es lo que tienen que hacer. Hacer el ACP, que, ver que les da eso, y interpretar esos dos clústeres. ¿Ok? Luego, los grupos de recomendación. Aquí hice tres clústeres y hacemos grupos de recomendación. Grupos de recomendación es que uno le puede recomendar a dos personas que quedan en el mismo clúster los productos. ¿Por qué? Porque significa que están evaluando similarmente los productos. Significa que tienen los mismos gustos. Entonces, si Salomé compró una impresora, podría valer la pena recomendárselo aquí a Maxine. ¿Verdad? Bueno, ese es el segundo ejercicio. Luego hay otro ejercicio que es importaciones de México a Centroamérica. Es una tablita un poquito no tan buena. Entonces ahí la idea es ver un poco la mala representación y la buena. Hay otro ejercicio muy bonito que es el consumo de alimentos en Europa, que se llama el consumo de Europa CSV. Y ahí hay una pregunta muy bonita que es que compare el ACP con el mapa de Europa. Esta última, a ver si ve algo. No les voy a dar pistas, ver qué ven de relación entre el mapa de Europa y el mapa que produce el ACP. Entonces ese es un reto ahí para que ustedes lo vean, a ver qué conclusión pueden llegar. Es un ejercicio bastante interesante. Bueno, muy bien. Entonces no hay preguntas. El ejercicio 8. ¿Cuál ejercicio 8? Ah, vamos a ver hoy cómo ponerle colores al gráfico. No, porque para eso hay que usar clasificación jerárquica. Y entonces, eso lo vamos a ver en la clase que viene. Todavía no se lo puedo explicar hoy, se lo voy a explicar de hoy en 8 días. Ok, cómo ponerle los colores para que el Factor Miner automáticamente él identifique los clústeres. Pero eso lo vamos a ver de hoy en 8 días. Y no sé si ¿a qué se refieren con el ejercicio 8 de qué? De la tarea. ¿Hay ejercicio 8? No hay ejercicio 8, son 4. Tal vez era de la tarea 1, que algunas versiones de R daban, depende de la versión, daban problemas. Pero bueno, no es tan importante porque eso... Más adelante vamos a aprender a hacerlo directamente desde la consola, donde ya no importa qué versión de R tengamos. ¿Podemos generar índices? Bueno, sí, para esta tarea que van a hacer, tienen que generar por lo menos los cosenos cuadrados. Van a tener que hacer los cosenos cuadrados para ver si los individuos están bien o mal representados. Eso sí se les pide. Ok, muy bien, muchas gracias. Más bien, entonces, a todos. Entonces, más bien, muchísimas gracias, muy buenas noches, un gusto haberlos visto el día de hoy nuevamente, un saludo muy especial para el grupo de BAC que nos escucha desde El Salvador, esperamos un día por visitarlos por allá, un gusto, dicen que nos ven en grupo, varias veces hemos tenido así grupos que nos ven, que se juntan y nos ven, es un orgullo para nosotros. Agradecerles, entonces muy buenas noches y nos vemos de hoy en 8 días. Y como siempre, ahí está el foro que ha estado muy interesante. Aquellos que no ven el foro, les recomiendo que lo vean y analicen uno por uno los posteos que hace la gente, porque siempre hay preguntas muy interesantes, muy útiles y que a veces le vuelven a aparecer a la gente y no se han dado cuenta que ya alguien lo había preguntado y lo había resuelto. Entonces vale la pena que le estén dando una mirada constante a los foros. Se supone que el foro les envía un email cada vez que alguien postea algo. Revisen a ver si les está llegando esos correos o si no, puede ser que les esté llegando al spam o algo así. Entonces, por favor, denle una chequeada a eso. Bueno, muy bien, muy buenas noches. Nos vemos. Nos vemos en 8 días. Gracias, hasta luego. Buenas noches.